Hola, muy buenas. Somos los alumnos de cuarto de la ESO de Mendebaldea. Hola, somos los alumnos de cuarto de diversificación del Colegio Corazonistas Vitoria. Hola, soy Andrea, tengo 14 años y me gusta dibujar y escuchar música. Hola, mi nombre es David Romero, tengo 15 años, soy de la institución educativa José Antonio Ricaurte, me gusta hacer actividad física y jugar videojuegos. Andrea Saavedra Bello, del grado décimo. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Bujavera, estoy en el Colegio José Joaquín Flores Hernández, estoy cursando el grado 10-3 y me gusta leer, ver documentales. Esto es Ibagué, donde abunda un poco de cada persona, donde se deja huella marcada en distintos lugares del sur de esta ciudad. Así se organiza el casco viejo de Vitoria. Se puede apreciar la forma de almendra. En el Colegio José Antonio Ricaurte se brinda un espacio para los intercolegiados, que quiere decir competencia entre diferentes colegios, entre grupos de estudiantes. Un salón de actos que aquí vamos a hacer las actuaciones principales. Como podéis ver, es muy amplio. Aquí podemos hacemos las actuaciones navideñas a fin de año. Es un baile popular que algunos creen que es de origen africano y para otros es de origen indio, es decir, americano. Una de las tradiciones de las fiestas del País Vasco son los gigantes y los cabezudos. Por otra parte, son muy comunes los juegos vascos que se realizan sobre todo entre los blusas, que son grupos formados por amigos. Bueno, entonces el arrullanero trae zanahoria, arroz, aceite, sal, pues obviamente. Meter dentro para hacer la otra parte. Y ahora marcamos los bordes de la tortilla. Ahora está la tortilla hecha. Ibagué tiene a lo largo y ancho de la ciudad lugares en donde se representan el valor artístico de sus habitantes y su cultura. Las danzas vascas son una parte muy importante de la cultura vasca y la fundamental de su folclore. Cada territorio histórico o provincia tiene las suyas propias. La comida más típica del País Vasco son los pinchos. ¿Pero qué son los pinchos? Y vamos a enseñaros unos pinchos típicos de nuestra gastronomía, como la tortilla de patata, la gilda, el choripán. Hola, compañeras y compañeras, ¿cuál es vuestro baile y música tradicional en Colombia? Como veis, hemos vuelto a las clases presenciales, pero con muchos tipos de medidas, ya sea la mascarilla, el gel o las distancias de seguridad. Ahorita las clases, primero que todo, se volvieron muy complicadas. Y más ahorita que nos estamos dejando atrasar mucho tareas, por lo que en la primera semana nos tocó hacer dos en una. Y pues la verdad es muy difícil, porque pues ver las circunstancias de ver la gente pacífica y pues que el Estado, la policía, no todos, pero algunas nos están matando, pues he tenido compañeros heridos, todo eso, y pues ha sido muy duro. Y pues la verdad, estamos luchando por un país mejor, porque pues ya nos cansamos literalmente de tanto corrupción, de todo, y pues la verdad muy duro. Además aprendes cosas de, pues, en este caso de Colombia, que por ejemplo nosotros no sabíamos estas cosas. Pues no sé, animales o comidas, música, cultura en general, que nosotros pues desconocíamos de Colombia y bueno, me imagino que ellos de aquí de España pues lo mismo, de País Vasco. Desarrollamos diferentes proyectos académicos y culturales que estamos encantados de compartir con ustedes a través de este intercambio. Besar cadáver, bats, bioch, bioches y baguetic.